y amigas de Amarillo y Azul, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, volvemos una semana más con la previa ¿eh? del partido ante el español, repasando la actualidad de, del Cádiz. Si hay alguien que, que todavía no esté suscrito, ¿eh? que sepa que ahora mismo, eh, si te suscribes, tienes la suerte de que te enviamos directamente al mail eh, un vídeo de Miguel Ángel sido completamente desnudo, solo tapado por un racimo de uva, en el que te dice eh, directamente te dice. Yo estaba equivocado, llevas tu razón. Te lo dice en el vídeo. Entonces, yo eso sí. es una cosa que merece la pena. Si Entonces no te suscrito, suscríbete. Me desuscribo y me vuelvo a suscribir. ¿eh? ¿Para que me llegues? Vale, vale. Claro, porque ese es que vídeo después verlo. tú. Claro, tú... eso le puede dar un uso perfecto. muy bueno. ¿tú? Vale, vale. Perfecto. ¿Qué tal, Miguel Ángel Vallecillo? ¿Qué tal? La, ¿Qué la pasa? Faltada... ¿Qué la ha <laughs> de, to... <laughs> de todos los días. No, no, vale. no puede faltar. <laughs> vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un clásico. Bien, bien, aquí esperando ya el siguiente partidito y, y esperando sobre todo que, que nos insufremos de, de ese optimismo en salsa que, que tanto nos caracteriza. Porque bueno, estamos optimistas, pero ya conforme va llegando, <laughs> siempre me pasa igual. Empiezo muy bien el lunes y conforme va acercándose ya el fin de semana, pues me no se empieza a traer canguelo Pero para eso están los numeritos de Alberto, que. Claro que me dan siempre un poquito de, de esperanza. Hoy, sí, hombre, hoy venimos muy entusiasmados, ¿eh? Con los numeritos, sí, vamos hombre, a a la gente. Claro, es ¿Sí, que venimos de, de, venimos de muchos numeritos que no, no ayudaban, ¿no? Al, <laughs> no invitaban al optimismo. <laughs> Así que es verdad que hoy los numeritos van a acompañar un poco, ¿no? Quizás. Hombre, los numeritos mejoran, ¿no? Mejoran semana a semana. Tenemos por el chat ya a José Gutiérrez, un saludo. A Guaillo, a Don Víctor Veloso, <laughs> nuestro compi. <laughs> lo que han a, a, ahí está, porque te crees <laughs> que lo estoy diciendo, <laughs> Al sinvergüenza del caracismo, al mejor nombre de todo YouTube, Leandro Gao, y a José Manuel Pacheco, dice un vídeo de Valle, diciendo: Gerona Fútbol Club se desnudo. Eso eh, ya <laughs> cuesta dinero, ¿eh? No, no, eso no. Ya, eh, al equipo siempre lo llama Girona. Eso eh, impepinable. Eh, eres un Gusilú. Eh, es que yo me veo bien, coño. Yo creo que están esta gente mmm, son los que están más blancos. Vale, me sí, bajo, sí, me bajo ahora el... demasiado blanco, no sé por qué. Vale, Era vale. Un es que... de claro, es que Don Miguel Ángel Vallecillo, tengan ustedes presente que sale todos los días, eh, mañana y tarde, a reforzar su, su tríceps, eh, eh, me bajo, ¿eh? El tema de las voces, ¿cómo está? Eh, ¿Nos escuchamos todos igual? ¿Hay alguno que esté berreando más de la cuenta o <laughs> nos vais diciendo si sí, estamos más o menos niveladitos. Mira, ahí está Jaime Vallés... El clásico aficionado del Mallorca, que siempre está por aquí, dice: El que gane del partido Cádiz Español saldrá reforzado. Pues ojalá que sea el Cádiz, Jaime. Y un abrazo fuerte para ti, que siempre estás por aquí. Eh, Jesús Rubio, eh, tu mensaje ha sido retirado por algún extraño motivo. Yo te he leído. Y bueno, periquitos fritos, ¿no? Quieres, quieres cenar, ¿no? Este sí. fin de semana, periquitos fritos, ojalá. Lo que pasa es que no sé si legalmente es posible, pero yo he entendido lo que tú quieres decir. El símil lo he entendido. Celete, un saludo también a Celete, ¿qué tal? Estamos entrando, ya está entrando la gente, ven ¿eh? ya cuando queráis para claro, Hay que dar da unos minutitos de, de managing para que la gente claro. pinche el en enlace, se lo pasen por WhatsApp, esas cosas. Claro, para ver si la gente tiene ya. Vamos preguntando, ¿tenéis ya en Twitter eh, lo de poner vídeos y fotos y mierda toda la vez? ¿Cómo estáis? ¿Lo tenéis? Al caracismo Pedro que no, ¿eh? Pues si lo tenéis al caracismo se puede liar. Claro. Cuando llegó esa, esa notificación de que lo, los community de, de, del Cádiz tenían esa prueba, pf, allí han sacado champán, confeti, pf, mmm, Javi Quiñones haciendo de rápido en una moto. O sea, es así, una fiesta sobre La interacción y los likes, los compartidos, me gusta que genera eso, chiquillo? ¡Buf! Cuatro no, vídeos de Mágico González, viste tú. Cuatro, no uno. Cuatro. No, no, este, no se ha explotado suficientemente de momento a Mágico González. Dicen, va a poner cuatro vídeos en un mismo tweet. Claro, y, y están diciendo, <laughs> carajo, han tenido que ponerlo cuando ya ha pasado el Bundes. De, de, que El saque de ¿no? y toda la historia. ¿Qué ve, tío? ¿Qué, ¿Qué momento más. Pero bueno, el, el, el CADI, ya te digo, el CADI, vamos, para las interacciones y para esas cosas, para redes sociales a que falta que en Instagram pongan algo, pongan más cosas de esas y Facebook y uff, ¿qué verás tú. Ya está también también eh, Marta ya Veloso, experto en colores. Estoy ya más nivelado con esta gente. Sí? Experto sí, en eh, colores. Ya se te ve de color jamón de York. ¿eh? Ya está ah, más Sí, esta... ya tiene cara de, de shop de lata. ¿eh? <laughs> Ahí está, tiene gritar. <laughs> Tienes de chope de lata de, del jamón. <laughs> eh, Marta Astillero del el chat. Un abrazo. Buenas noches, chavales. Dice el carcimo que él ya tiene eso, ¿eh? ¿Y eso? El cabrón. Sí, este sí, que... ya cada vez lo está teniendo más, más gente. Vamos, se está, se está comprobando que la gente pues, le está dando un uso fraudulento como tiene que ser. <laughs> hombre, claro, <laughs> Es el único uso que se le puede dar en Twitter. Jaime Valles que dice Elche mallorca otra final. Pues, hombre, finales, finales... Eh, tampoco... No, pero ¿no? todavía, un poquito, ¿no? Eh, sí. Serio González tuvo una. Jaime hace poco, pero, pero ustedes están de lujo. Es verdad que el Elche, eh, con el entrenador recién echado, pues... Conviene que le ganéis, ¿eh? Nosotros, yo para ese partido no sé usted, pero yo voy con el mayor casaco. ¿eh? Que por cierto, una pregunta. ¿eh? ¿El Elche ha nombrado entrenador? Estoy no. desconectado un poco estos días, ¿eh? Es que no, 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 no me no. lo he visto. Vale, vale, vale. Ha Está sonado Diego el, uh, Diego, Diego el Coca. Diego el Coca. ¿Qué es lo que He dicho Queque, Queque. Es que muy, <laughs> estoy muy cansado y yo súper verdad. O sea, otro, otro entrenador argentino al que solamente conoce Alberto. Porque yo ah, lo vi y sí. dije. Madre, chiquen, claro, yo y, y Alberto, este entrenadorazo. Tío. O sea. No, Beck, Pero ese no es el Cocas. Ese es No, el otro, el otro. Mejor no, de la violinista, ¿qué No, Bec, ese pedazo entrado. Eh. Ha sacado. Coño, ha ganado la Sudamericana con Defensa y Justicia. Si tú, defensa y Justicia. Con un equipo de retales con jugadores que, sí, el que, equipo que de... no tenía nadie. El, el equipo de Vigili. Defensa el, y Justicia. Defensa y Justicia del equipo de la Guardia Civil, sí. Eh, está también. Oye, un saludo a Maitán Echeverría. Eh, sentar al ladito de Víctor Veloso. Un saludo muy fuerte desde aquí. Eh, espero que allí no haga frío, porque ya claro, ya allí no es lo mismo que aquí. ¿eh? Aquí estamos en octubre y, y todavía Pan, vamos en Carzona. Panplona pero Pamplona allí... no es lo que era, hombre. En Pamplona están ahora mismo a 23 o 24 grados, seguro. O sea que sí. eso ya era antes. Eh, ¿Cómo se llama el entrenador ese argentino? 21 eh, Seb años. Sebastián Begasés. Sí, bueno. Eh, aquí, la juventud, a la cual representa Alberto Roldán ponen ya de entrenadorazo a tíos con 41 años. Espérate, un Proquito, que haga algo más en la vida del entrenador, para pa, pa, no, pa llamarle ya gran entrenador ni nada. No, no, gran entrenador, gran entrenador, ha, estado, ha formado parte del cuerpo técnico de la selección argentina. Ha estado en Racing de Avellaneda, creo que estuvo también en Independiente, ha estado en, en Defensa de Justicia, ha ganado títulos con defensa de justicia, títulos internacionales. Gran entrenador Sebastián Becasese. Ojalá verlo en Europa pronto. Porque además el tío es un puto show. El tío es el típico que se está en el banquillo, que no se está quieto, que se pelea con los árbitros. Hay un GIF buenísimo. Seguro que el calacismo ha visto el GIF. Eh, porque este, este, todo este cachondeo le gusta. Eh, que sale pegándole una patada como a. No sé si es un frigorífico. No sé qué coño es. Eh, buscarlo. ¿Lo busco? ¿Lo buscar? pero, pero, en, en, un... En un ¿Pero en un partido? Un, sí, eh, sí. Le a un frigorífico. Sebastián. Mira, lo busco. ¿Pero que hace un frigorífico? A la, se, se. A los es un que banquillo. no sé si era. Claro, era algo de promoción, no sé, eh, patada, es buscar patada, seguro que sale. Ahí está, pateó una refrigeradora y tiró una botella. Todas las polémicas de Sebastián Becasese. Nah, bueno. bueno, pues muy bien, no, será el entrenador a lo que tú quieras, pero ya te digo, ojalá eh, venga aquí, eh, una leche la y una su nah. carrera. Os lo pongo en el chat, ¿eh? por si queréis verlo. Este, como venga aquí, si quiere que, que, que está el tema de, de, de lo que los honobé y demás, madre mía, este flipa. No, claro, sí. este va, va, va a ser un fijo, ojalá que venga, de verdad. Y la pata que le mete, ¿eh? Qué patado. Vamos va, a ver, vamos a ver aquí en fichas, es que por cierto, sonó incluso Álvaro Cervera, ¿eh? Sonó sí. como posible como no, que, que estaba ahí que en sigue, la Que sigue la sonando, que, que esto no es oficial ni mucho menos. Simplemente es, un, es el rumor que más, que más es, es, veracidad es curioso. tiene por eso, porque por ser argentino, como el dueño, tal y cual. Es curioso, porque está el abanico ya en. Y como la entienda. mitad del equipo también, ¿no, Jesús? Sí, 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 o sea, no puede ser. Opsia, no, decir que, la, la ¿eh? que el abanico de, de, de entrenadores que ha sonado en Alicante es tan amplio, o sea, que pasa por el entrenador ese argentino, eh, Cervera, Bordalás, que no sé, es si que se, se le ha ido la olla, yo no veo a Bordalás yendo al, al Elche. Pero yo creo bueno, que eso pues... es más, más idea de del Elche que de Bordalá, ¿no? Claro, Hombre, ya eh, tiene el Elche macache, tiene un buen ¿no? recuerdo, ¿no? claro. En el Elche tienen un muy buen recuerdo de Bordalá y seguro que Bordalá también tiene un buen recuerdo de del Elche. Pero de ahí a que vaya a pegar ese bajoncito, pf, a mí eh, lo que me, 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 me sorprende es que han pasado ya cuatro o cinco días y no han anunciado a nadie. Que no, que no, no suele hay... ser, no suele ser habitual, ¿sabes? Y mucho menos porque no, no tampoco nombraron un interino como tal, en plan para esperar otra semana. Bueno, ah, están, están, esperando, están esperando a Sebastián. Eh, Dice Jaime Valles: ¿el español tiene problema con los porteros? Eh, sí, la verdad, no... de, la verdad que sí. no. De, de hecho, ahora se, están, están los rumores ahora de que, de, pues, de que vuelva a hacer Lecom, Lecom titular. <laughs> o sea, Lecom. No... no. sé. Van eh, a, a cantar por partido. ¿eh? O sea, pero vamos, todo el mundo sabe que ese día, el domingo, eh, se si ha sea de los porteros. Va a ser, vamos, ahí va a sacar la carta IF en el FIFA, va a ser 18 para... Ahora cuando vale. queráis vemos, vemos los datos, pero es verdad que es curioso porque lleva encajado el, el español 14 goles. Lo mismo que el Cádiz, ¿eh? Porque el Cádiz, quiera que no, ha sabido frenar la sangría con esos dos últimos partidos. Y, y de esos 14 goles, en los últimos tres partidos han encajado 7, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, la mitad de los goles han encajado en los últimos tres partidos en el español. No, no, La verdad que es curioso porque... Incluso se está hablando allí de, de que cuenten con, con el canterano, Ahora, yo no, no, no recuerdo el nombre, que es el tercer portero que, que suena, pero bueno, dos, se supone que ha fichado a un portero, que es cierto que venía del Huesca, y otro que, que viene, cedido del cedido del Mónaco. Hombre, estamos hablando del español, pero en principio parecen que son eh, porteros de, de, de solvencia. Lo que pasa es que eso, bueno, pues ha dado la circunstancia de que no han tenido demasiada fortuna y, y al final, pues... Es un debate que se ha creado que habrá que ver si nos viene bien o no. Hay un poco de nerviosismo. Evidentemente los porteros jugando fuera de casa pues estarán un poquito más tranquilos que haciéndolo como locales. Pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Lo cierto es eso, que la sangría de, de goles que tiene el español es, es bastante curiosa también. Dice el caracismo, eh, yo empiezo a tener flashback del Cádiz de Sergio cuando llegó. No entraban los goles, pero no encajamos tampoco. Por cierto, Manuel Sánchez Pérez, te he leído. Ah, eh, me alegro de que veas al equipo ya eh, mejor. Eh, sino que dice también, sino que Sergio tiene es, también aprovechando en los outfits, ¿eh? Dice Manuel Sánchez. Es verdad, ¿eh? Yo creo que aquí lo hablamos, lo hablamos precisamente en el directo, no sé si era contra el Celta o contra quién, no sé si te acuerdas, don Jesús. Que dijimos, este señor claramente no se está dando cuenta que el problema que tiene el Cádiz es que está gafado con el polo ese blanco que me lleva. Claro, es que me parecía de la marca esta. No sé si lo había escuchado. Eh, creo que se llama la marca Sepia, que es una marca esta textil que hace, hace ropa que no se arruga, no se mancha, que vale una pasta las camisetas, que son básicos de, de polo blanco, camisas azules y cosas de esas. Y parecía eso, ¿eh? que llevaba la misma, que ni la lavaba, ni se ensuciaba, ni <laughs> la tenía que blanquear ni nada. <laughs> la camiseta se la quitan, no te la vuelvo a poner, sigue oliendo a, a desodorante Axe de chocolate, ¿no? Sí, sí, <laughs> Martina, esa la camiseta. Y, y por aquí es un rubio que a Álvaro hace un par de temporadas. Sí. Prometía mucho, pero no le vino bien la sesión en Inglaterra. Es verdad, lo tengo aquí el dato. estuvo cedió el año pasado en el Brentford en la Premier, que, ojito cuidado. Y la verdad que tampoco le fue muy bien porque en 12 partidos que jugó le metieron 24 goles, dos por partido. Quizá eso por la verdad que no te viene bien para tu carrera y para tu confianza. No, nah, pero bueno, es un chaval que tiene proyección, que es joven Siempre. y que ha tenido mala suerte, es verdad, ha tenido mala suerte en el último partido, pero bueno, es que si te traes un portero joven, pues coño, y lo pones de titular, te tienes que dar confianza, ¿no? ¿Os acordáis cuando empezó Víctor Valdés? ¿Os acordáis? Y, La, los y bueno, y el show que era y los palos que le dieron. Uh -huh. Pues. pues Tú sí, al final pasa lo, lo de siempre, ¿no? Que, que son errores que pueden cometer los otros porteros, pero al final si los resultados de tu equipo pues, acompañan un poquito más, pues pasan mal. Eso sí. Le dé más en el más lejos, ha tenido errores que, que en, en partidos y en temporadas anteriores. Que, que bueno, que quizás si los resultados hubieran sido otros, pues las cosas se ven de, de otra manera, pero al final el fútbol tiene esas cosas que el resultado marca mucho y en este caso pues, eh, el español, pues la verdad que tampoco está saliendo bien parado de, de los partidos, tendrán evidentemente culpa mmm, las actuaciones de los porteros, pero también del resto de equipo, evidentemente. José Julián Martínez Bellante dice, se oye muy bajito. ¿A quién? ¿A todos? No, eh, a ver, yo creo que estoy viendo los niveles aquí. Y, y en también estamos todos bien, ¿eh? La volumen, seguridad <laughs> al móvil o algo. O seguridad a ver si está cascado el altavoz. Dice a todo. No, base pues del móvil, ¿eh? A ¿Sí? ver, que nos digan el resto, si claro, se lo escucha bajito o no. ¿Qué opine, qué opine el consenso? Dice, mientras tanto, mientras que la gente nos dice, dice Dani Silva, consideráis a Ledesma el mejor portero de la historia del Cádiz? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque el Cádiz suma más de 100 años, ¿eh? Y ha tenido también muy buenos no, porteros. No, hombre. No. hombre, a ver, si el Cádiz se sigue manteniendo en primera, mmm, claro. por pura estadística, mmm, yo creo que se le puede considerar por lo menos en un futuro, como mínimo en el top 5. Ya hasta top 3. Pero... pero. ya hasta top 3, en un momento dado. Pero... Hay que esperar un poquito más. Pero... Ahí está, hay que, esperar, hay que esperar, Pero claro, ya, ya no es a lo mejor eh, no sé si te refieres, Dani, a mejor portero como tal. O a mejor portero dentro de lo que ha hecho en el Cádiz, que es un cosa muy diferente. Si a lo mejor, como mejor portero de lo que ha tenido en su historia el Cádiz, como diciendo este tío es el mejor portero que ha estado aquí, pues a lo mejor sí que está ya en un top 3, ¿eh? O sea, sí. porque ha tenido muy buen portero el Cádiz, ¿eh? Pero este tío, yo creo que en cualquier otra selección podría ser internacional. Que Mira, más de, de hecho, con el tema de la selección, pregunta aquí Jesús Rubio: si ¿sí? sigue ¿Sí, sí, le manifestado de forma. ¿Creéis que era el mundial como tercer portero de Argentina? Ya lo hablamos en la última previa sobre esto, creo. Que ahora mismo Argentina tiene a tres porteros, incluso cuatro en estado de forma top y que son fijos para Escaloni. Este año, encima, se ha sumado el nivel de... que lleva arrastrando desde la temporada pasada Jero Rulli. Y jugando en un Villarreal y demás, pues pff, yo creo que a no ser que de aquí a un mes seleccionen dos porteros en Argentina, dudo mucho a que tenga opciones. Es una pena, ¿eh? porque eso lo merece. Claro. Sí, eh, lo que venía hablando vosotros, que, que, que conocéis más fútbol internacional que yo, que, que, que le ha tocado en un momento complicado, porque evidentemente, pues, es un país que ahora mismo tiene, tiene muchísima competencia en, en la portería, como no portero, eh, y bueno, en el caso del Cádiz. Es lo mismo que decía yo con, con, con ese entrenador argentino que decía Alberto, con 41 años, bueno, vamos a esperar a ver cómo, cómo acaba y hacer un balance. Normalmente cuando se habla de mejores jugadores de la historia y demás, tienes que hacerlo desde la perspectiva de desde muchísimos años, porque incluso con los entrenadores y demás también eh, se pierde con la perspectiva de los años, es conforme, con, como vas viendo más desde luego el peso que haya, que haya podido tener. Por ejemplo, jugadores que han pasado por aquí en su... Momento, después lo mira a, a lo largo de la temporada y dice: Tú, hostia, pues ha jugador jugado un rendimiento bastante bueno para pa, pa lo que costó o, o para lo que significó su llegada. Y en el caso de Ledesma, yo creo que, que va a ser igual. Si um, se convierte en uno de los porteros más importantes de, de la historia del Cádiz, eso lo vamos a, a, a ver seguro y, y lo vamos a, a reconocer. Eh, estaban diciendo, por ahí, he eh, eh, aumentado un poquito el sonido, un par de decibelios, a ver si. Sí, sí se escucha un poquito mejor, pero bueno. Y oye, eso. Maneras... Eh, no, no estaría guay. Pues claro, eh, estaba diciendo Valle eso, hablando de la historia y tal, y, se, y me he acordado de Super Paco, ¿no? Y ¿Sí? acordándome de Super Paco, que yo no lo he visto jugar, mi padre sí, decía que era un porterazo. Eh, claro, que mi padre ha visto jugar Arcadis sin escudo y con camiseta de algodón. ¿Sabes lo que te voy a decir? Mi padre claro. puede hablar eh... con propiedad, pero mi padre ha visto mucho Arcadis, ¿no? Sentrei, y... Sendrei, Uf, uff, pero Armando. Claro, pero, él, Armando. pero, entiendo, pero claro, yo entiendo a Dani. Es decir, comparar a Fere es que depende de cómo lo comparamos. Si comparamos individualmente, como diciendo, por sus características es el mejor del, de la historia del Cádiz o por lo que ha hecho en el Cádiz. Por eso le hacía yo la pregunta. Pero, Mira, claro, quizás quizá ese sería el top 5, ¿no? Perdonadme. Eh, Sendray, Super Paco, Fer, Armando y Ledesma. Y, a priori. A priori. Pero ahí bueno, de eh, y, de y, y de sexto Álvaro Campo. Lo que te quería decir <laughs> yo de, de Super Paco, ¿tú te imaginas que ahora coge, le desma, ¿no? Y se lleva aquí hasta que más o menos se jubilan, ¿no? eh, Se retira del fútbol y decide abrir como una especie de timón de roche, pero en asador argentino. Asador argentino, ¿eh? Y de repente el Cadipo va allí, ¿sabes? La directiva que tenga entonces el Cadipo va allí a hacerlo todo, y si tiene una relación... Los y, programas y de radio, ¿no? Y tú, claro, o sea, claro, ahí... o sea, o sea le, hace, le hace una OPA al, al timón ¿no? <laughs> ahí, está. ahí está, como hace, por ejemplo, el McDonald's con el Burger King y estas mierdas que abren justo al lado. Claro, pues hoy, y al lado del tirón de Roche abre un asado argentino. Claro, no el, el, futuro, el futuro Maldini, imagínate, por ponerte Álvaro Benito, ¿no? Que quizás ah, pueda sí. ser el relevo de Maldini, ¿no? O, 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 Miguel, o entonces, un portero. Están los vídeos con él, esas cosas. Están hablando ahí, Jaro. Eh, Jaro. Y uh. yo, yo recuerdo a uno que era de. Que era, creo que era de asturiano, eh, Claudio, que tenía uh. barba. Que era un porterazo también, ¿eh? Claudio. Y ya han pasado, han pasado buenos porteros por, por el Cádiz, ¿eh? la verdad que, que sí. bueno, ojalá se cumpla esos vaticinios de que se convierta Ledesma en el mejor de la historia, porque eso sería una, una buena noticia. Y si va a un mundial, por ejemplo, con la camiseta del Cádiz vistiendo la camiseta del Cádiz, pues muchísimo mejor. Ah, este va increíble. a ser complicado. <laughs> a ver es si increíble. se puede, si puede ser el siguiente. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Hizo ahí. El eh... barba Bocoya, también, Claudio, claro. Ese... <laughs> la rima, la <mala> rima. <laughs> Antes dicho al caracismo, dice, yo empecé a tener flava del Cádiz Sergio cuando llegó, no entraban los goles, pero no encajaba eh, tampoco. ¿Os acordáis del partido, precisamente, volviendo un poquito, no? A ver si, por intentar retomar un poco por lo que estamos aquí, que yo soy el primero que se desvía, por cierto. Eh, el Cádiz español de, de la temporada pasada, tuvo su primer liga El ¿eh? primer partido en casa, Sergio. Exacto, empezaba perdiendo perdiendo y el Cádiz se pega una segunda parte de lujo, brutal o sea, achuchando, que remontó y estuvo a punto de aumentar la diferencia y una carajota en el último segundo por un saque de banda así que se despista, creo que era Raúl Parra que le coge la espalda a uno porque no está atento, ¿no? acaban go sí, un saque de banda ridículo que por cierto el Cádiz metió eh, en esa segunda parte metió tres goles pero la anularon uno mm. eh, por un choque ahí con Diego López que eso no se lo cree nadie sí. ¿no? pero bueno, las cositas Las cositas del fútbol y... Un, partido, un partido una locura, fue el partido. La, la parte final nos quedamos con una cara tonto porque ya veíamos que le habíamos dado la vuelta con el gol de Alejo, ¿no? Fue el doble del. Do Correcto. Sí, el, el del banquillo. Que viene, viene, también de un saque de banda rápido. Sí, sí. Uh -huh. y, y la verdad que vamos, fue un, un, palo, un palo duro, eh. Del que el equipo al final acabó sobreponiéndose. Pero, madre mía, eh, la verdad que es eh, la mal por trazo. No son cabrones. A mí esto de lo que más me gusta es, es, es el chat. Yo me parto la caja. El capo de esta que es Leandro drogado dice, a es que no le dieron tiempo, hombre. ¿no? A el Lama, aquí el, año, ¿no? El Lama, no, el claro. pobre, se compró una, una tarjetita de objeto en español para aprenderse los nombres. Y se ve que, que, que lo compró en un, en un chino, en un bazar de, de lo que fuera. Y las tarjetitas venían en español, pero latino. Y entonces el horno ponía estufa, <laughs> que es como le llaman al horno en, en, en Latinoamérica, que le llaman estufa. Y, y el pobre pues, llegaba alguien a su casa y él enseñaba a decir frigorífico, mesa, y la gente bien, bien, silla, bien, bien, y señalaba al horno y decía, ¡estufa! estufa. Y la gente, ¡no, no! Y el que sí, que sí, estufa, y enseñaba la taquetita con. Oye, Valle, eh, tú puedes contar, sin decir el nombre del futbolista, pero hay una anécdota que, que nos has contado nosotros sé, que, que yo creo que a la gente le va a gustar. Que el lado de cierto futbolista, eh, no, no me acuerdo muy bien, pero seguro que tú eh, te acuerdas. Que como que alguien hizo una promesa de que si marcaba, eh, había un partido en particular, si marcaba les regalaban un jamón, ¿no? O algo así. Sí, sí, que. O sea, muy buena, sin que decir cuando volví. ¿eh? Sí, sí, que, que porque era un, una temporada que el Cádiz le costaba mucho marcar y entonces, pues, un el dueño de una tienda de ultramarino de, del centro pues dijo que al primero que marcara pues le regalaba un jamón y marcó y al, el lunes dice que estaba en la puerta pidiendo jamón es <laughs> fantástico en qué en división estaba el Cádiz en ese entonces eh, porque estaba en segunda o, sea, ah, es, o sea, claro sí, sí. sí no claro sí, por sí, fuerza tiene sí, segunda, segunda o primera sí, sí. Eh, tremendo eh. es, es preciosa las cosas alrededor del Cádiz son maravillosas siempre <laughs> O bueno. campo titular contra el Español, nos dice Dani Silva. Eh, ahora veremos, ahora veremos el once. Ahora veremos de... qué hemos puesto por ahí. El, el once de nuestro amigo Jesús que dice que por fin va a acertar esta semana, dice. <laughs> dice, dice no, ¿Qué? está Alberto. Yo, yo creo, creo que tú. sí, eh, yo creo que sí. Ya, vamos a ver. Eh, ya era, era, Esta era el ultimátum, si no acierta la semana que viene lo hace otro. <laughs> claro, claro, otro. Bueno, la la mismo, eh. Vaya. Oye, vamos a ver las estadísticas del Español. Venga, Venga, vamos dale. a ver, vemos las estadísticas y hablamos un poquito de lo que ha dicho también Sergio en rueda mm. de prensa. Hoy pues tenemos la suerte que le ha adelantado por la festividad de mañana y, y tenemos fresquita la, la, la previa de, del bueno de, de Sergio. Vamos aquí, espérate que voy a poner el, aquí el cambio de escena Mira qué maravilla. y vamos Ahí a ver los idea. datos del rival que los tenemos aquí y le damos aquí. Cómo maneja el niño las de Mira. Y no, que me he equivocado. Pero... Maneja, por decirlo. Oh. Ahí está. Lo voy a poner a ISO de titular. Lo voy a poner <laughs> a ISO de titular. No tiene guasta la gente. ¿eh? El español, señores, que llega con una victoria, dos empates y cuatro derrotas. No está precisamente muy alejado nuestra. Esa es la gracia. ¿eh? La única diferencia es que nosotros llevamos una victoria, un empate y cinco derrotas. Atención al dato: es el eh, tercer equipo eh, más goleado. Está en el puesto número, número 16, tal cual muestra ahí. Tercer equipo más goleado con 14 goles, ¿vale? Los mismos goles que el Cádiz. Ha encajado 7 en los últimos tres partidos, como decía antes. El Sevilla le ha metido 3, la Real Sociedad 2 y el Valencia 2. Este es un dato curioso, porque es el segundo equipo con menos asistencia. El Cádiz es el último, porque tan solo da una asistencia, es lo que tiene, meter nada más que un gol, ¿no? Pero es que el, el español, y eso habla mucho de cómo juega el español, es el segundo equipo con menos asistencia. Tan solo lleva 2 y lleva 9 goles, ¿eh? Ha marcado nueve goles y lleva solamente dos asistencias. Se lo pueden considerar. Sí. Eh, a ver, de memoria ahora mismo, eh, ¿tiene algún gol de falta directa? o uh -huh. Claro. Y, y jugada individual, ¿no? Que, que haya sido... Oselu de... y demás. Claro. Sí, sí. Claro. Oselu, por cierto, pieza clave desde, desde que ha llegado. Parece que... Que a nosotros nos hubiera gustado, ¿verdad? Que hubiera ido a otro equipo, como por ejemplo el Cádiz. Eh, sí. Podemos ver ahí, aparte de que es el máximo goleador, que ahora lo hablaremos, también es un fijo para, para Diego Martínez. Ha jugado todos los minutos. Eh, tercer equipo también con peor porcentaje de acciones salvadas de su portero. Que antes estábamos hablando precisamente, sí, hablaba Jaime Valle, creo que era. Estaba hablando de, de lo poco fiable que estaban haciendo los porteros del Español. Pues el tercer equipo con peor porcentaje de, de acciones salvadas. Un 60,6 eh, solo por delante del, del Celta y del Valladolid. ¿eh? Es el tercer equipo también con menos amarillas. Tan solo le han puesto 12 amarillas. Segundo equipo con peor porcentaje de tiros a puerta. Esto lo he mirado y es una cosa eh, increíble. Solo está por delante del Cádiz. Es el octavo equipo que más dispara. El Cádiz es que dispara poco, ¿no? Entonces es normal que el porcentaje de tiros a puerta pues, entonces sea mínimo. Pero es que el español es el octavo equipo que más dispara. Lleva 89 disparos. Pero de esos 89, 22, uy, oh, perdón, 21 son los que han ido a puerta. Tan solo 21. Por sí. Eso decía antes, que echarle toda la culpa a los porteros, que igual, igual claro. es, demasiado, es demasiado exagerado, pero bueno. Después también tenemos que es el segundo peor equipo en pases completados, con un 73,2 por delante del Cádiz también, que lleva un 73,2 por delante del Cádiz, que es el peor con un 73%. Después, hablando y en datos individuales, el máximo goleador, José Lu, cuatro goles, ¿no? Este dato eh, lo relaciono con el de disparos a puerta que lleva el equipo. Eh, José lo ha disparado 22 veces a puerta. 22 veces a puerta. Uy, perdón, 22 veces. Y de ellos, 7 tan solo han sido a puerta. Esto es sí, digo, 22 a puerta, entonces ya va a matarlo. Él se, se, <laughs> se va a decir. Esto digo. Se va a decir. Ha disparado 22 veces. De esos 22 disparos, 7 de ellos han ido a puerta. Y de esos 7 que han ido a puerta, ha metido 4 goles. Pero de, el porcentaje de disparos a puerta es de un 31,8. Es decir, un poco eh, escopeta feria. Pues Llegar aquí y nos meterá el, pero... el pavo tira todo lo que le llega Lo tiene pinta de que ¿Ah, bueno, Todo lo que todo lo que llega, va, lo intenta Claro, es un delantero Referencia en el que evidentemente pues, El equipo juega, juega para, para él y, y es un futbolista que toca Muchísimos balones, o al menos Intenta tocarlo en zonas de, de, de Peligro, Por pues nada, habrá que tener Habrá que tener cuidado, y me imagino que Ya Sergio tendrá preparado su plan ¿eh? Y además Aparte de que, de lo que tú dices, ¿no? De que juega mucho para él, se demuestra porque el español está siendo también uno de los equipos que más centra eh, en lo que llevamos de temporada. Entonces ahí sí que me da más mío, no tanto José Lu, que me lo da, lógicamente, sino con los centros laterales, ya sabemos, nosotros los centros atrasados, los centros en línea de fondo, y nosotros sufrimos por las bandas. Sí. Entonces ahí tiene el Cádiz que tener bastante cuidado. Máximo asistente, pues ya de dos asistencias hemos puesto a Sergio Darder, también por lo que decía Jaime Valle, ¿no? Eh, será titular de Arder. es un futbolista importantísimo. A mí me eh, da un padre, miedo tremendo. Un pedazo de futbolista, ¿eh? Es un pedazo de futbolista, ¿eh? Un futbolista eh... que te aparece por todos los lados del campo, tiene una amplitud tremenda, eh, una cantidad de, de recursos. Eh, es, es el tío que si, que si tiene el día tonto, se lo hace muy, muy fácil al resto de, de su compañero. Tío. Me recuerda mucho Tarder a, a. Está evolucionando un poco a lo que es en el Betty Canales, ¿verdad? Que te juega de medio centro, que te juega de interior, que te juega de segundo punto. O sea, que juega en cualquier posición, lo hace bien. Y sobre todo lo que dice Valle, que abarca muchísimo terreno, tío. No, muchísimo, ¿no? muchísimo. Un gran sí. futbolista. El... Lo siguiente que hay que comentar es la portería cero, porque en este caso Álvaro Fernández es el único de los dos porteros que ha tenido una portería cero. En los más minutos, el jugador con más minutos, hemos puesto a Joselu, que ha cumplimentado todos los minutos eh, que se han jugado. En más pases tenemos a Vini da Souza. ¿eh? Cuidado con este porque viene, viene tapadito este chico. Tiene un 84,9% de pases. El que más dispara, pues Joselu con 22 disparos, como decía antes. En faltas cometidas, de nuevo, Vini Souza con 22 faltas. Y en acciones defensivas, también Vini de Souza. Con 80 acciones defensivas ya realizadas. El medio centro del español con este chico y con Darder... Cuidado, eh. Mm. Cuidado, hay que estar fino también por el centro. A ver, de, de, si tú ves la, la plantilla de, 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 del español, evidentemente, pues tendrá eh, sus carencias, ¿no? Como puedan tener otras, pero evidentemente para estar en la zona baja no es. Eh, está ahí por, no. lo, por las circunstancias por las que esté pasando, de, de juego, de mala fortuna, de malas cosas, de cosas mal eh, hechas. Y, y, y lo cierto es que eh, es un equipo que, que la lógica te dice que que tirará para arriba pero ojo cuidado con lo que suele pasar también con los equipos de que empiezan con una mala dinámica están abajo están abajo no salen y, y las cabezas, pues también tienen pueden jugar malas pasadas. Y, y vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué español vemos aquí: si un español con mucha urgencia, un español tranquilo, sabedor de, de, de su potencial, o un español al que le tiemblan las piernas y que, y que se pone nervioso ante cualquier golpe. Eso es, esa es la gran, la gran duda que tengo yo. Yo creo que por calidad es un rival fuerte, eh, sí. pero por las circunstancias en las que está ahora, es un equipo al que se le puede ganar. Eso es evidente. Y yo creo que ahora es el momento de pillarlo, porque llevan tres partidos en los que están encarajotados y se están metiendo en la parte baja por culpa de esos tres partidos. Sí. Ahora es buen momento. Vienen en. El Cadi viene una dinámica ascendente y ellos al contrario, ellos vienen con la flechita para abajo. ¿Qué pasará? Pues, hombre, mmm, uh -huh. para el Cádiz es muy importante los tres puntos, porque si ganas prácticamente te aseguras salir del descenso. Sí, es lo que tú decías, es que este es el partido que tiene que ganar. Correcto. Sí. Este el mes Villa, el, de Villa, el de Villarreal, ya todo el mundo dio el empate por bueno. Ahí está. Pero esto, esto hay que firmar la victoria desde el principio, tío. A lo demás, este mes que está cargado de partidos, el partido que hay que ganar es este. Correcto. Sin duda. Dice Francisco José Montiel, eh, Tone, te he leído, ¿eh? Porque si quieres vamos a comentar primero a Tone y ya lo mezclamos con la alineación que vaya a poner Don Jesús. ¿no? Dice, soy el único que echa de menos a Fali. El único, no sé, pero yo ahora mismo no lo he hecho de menos, ¿eh? Hombre, después de dos porterías seguía a cero con un claro. buen partido de Luis y de Chu no es que se le eche a ver, o sea, que se hace raro. Yo creo que ya desde la temporada pasada, desde que llegó Sergio, mmm, a Luis y Chu exactamente, son con los que más cuentan que más cuenta. Fali quizás es más un poco el comodismo. Cuando falla uno de ellos dos entra, y quizá cuando falla medio centro de defensivo, como ya hemos visto al principio de temporada, ha usado a Fali Pero por el momento parece que no, no cuenta. Sí que es verdad que en este mes de octubre quedan cinco partidos todavía por disputar y que seguramente hay alguna rotación en partidos intersemanales y demás que, que quizás pueda ser de la partida en, en alguno de ellos. No, no, no. Yo, eh, más que la pregunta de echamos de menos, porque no cambiamos un poquito la pregunta, es decir, no es un lujo tener a Fali en el banquillo con, con, como lo está haciendo ahora eh, el equipo. A mí me parece una buena noticia que tengamos centrales, un central como Fali, que ahora mismo no sea su momento porque hay otros jugadores que están, están mejor. El problema es que, eh, que los que estén de titulares no estén bien y mires al banquillo y no tengan nada en lo que, en lo que apoyarte. Ahora mismo yo creo que, bueno, Fali pues estará esperando, igual que le ha tocado a otro cuando Fali jugaba, pues esperarse un momento y, y una de las cosas que ha dicho eh, Sergio, eh, ahora mismo es cuando él está viendo que tiene más plantilla, ahora mismo cuando sabe que, que los del banquillo pueden apretar y ser titulares en cualquier momento... Y Fali es uno de ellos que, que seguramente pues, va a hacer subir el nivel de de, de, otro, de otros jugadores de esa, en esa demarcación. Ya lo movimos con Momo que, que le pegó el tirón de oreja a Chus y, y apareció en el 11 Bueno pues Fali está ahí también ahora, ahora mismo para eso. Dice Antonio Guerra eh, a mí, eh, Francisco José ahora te leo. Eh. Lo que pasa es que quiero terminar antes primero con esto que tu tema eh, uh -huh. va un poco va por otro lado. Eh, pues a mí me parece el español un calco del Granada el año pasado, muy buena plantilla, pero ahí abajo. También dice Sergio Gómez Troya: Hola, eh, el Cádiz gana el domingo. Sergio, que, que nos conocemos ya en serio, que está aquí en todos los directos, muy bien, y en los vídeos. Sí. Un saludo. Eh, el Cádiz gana el domingo solo tenemos la baja del sancionado Iza Carcelén. El español tiene de baja a Braithwaite, que es el segundo más emulador. Eh, tiene a Lazo, a Oscar Gil, a Calero, Pedrosa y Rubén Sánchez para el partido del domingo. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, porque es verdad que, que ellos tienen muchas bajas en ¿eh, el momento. Uh -huh. y, y, y sobre lo que ha dicho Antonio, es que es muy pronto. Es muy pronto para entrar en valoraciones. Eh, mira, nosotros, ¿no? que estábamos un poco en la mierda, hablando mal. Y ahora pues parece que estamos respirando. Es que esto es tan largo y. y, y además, lo, lo que puede este pasar con el Mundial. Bueno, claro, exactamente. Es, es que este año hay dos ligas. Para mí hay dos ligas. Está la liga antes del Mundial y la liga después del Mundial. Es que lo tengo muy claro, porque además después del mundial vuelve, empieza ya el mercado invierno, los equipos empiezan a reforzarse y es que cambia todo. Es que un mes y medio parado, es que un equipo mmm, si, mmm, psicológicamente, físicamente, que puede cambiar muchísimo. Sí, ahora, ahora mismo hay que solventar los partidos que, que hay, ahora con la con la buena noticia de que, de que vamos teniendo algo más de, de fondo de armario, que, que en las cabezas parece que están más, más limpias. Y, a partir de ahí puedes empezar a, a pensar. Yo contra el español, lo, lo que he dicho antes, yo creo que es un equipo que se le puede ganar. Evidentemente, si, si viene, es un equipo que, que va a explotar todo su potencial, pues será más, más difícil, pero evidentemente se le se le puede, se le puede ganar. Eh, Tone dice Fali es el Carlos Puyol de andar por casa. No. <laughs> Con menos pelo bueno ¿no? yo, yo, de... yo diría que Fali es el, el don Jesús de, del fútbol un poco. ¿Por qué lo hice? ¿Por, ¿Por su, por su tratamiento en el juego, no? ¿O qué? Ah, no, por su atraimiento en el juego. Por, por tu parecido físico, ¿no? También, ¿no? Bueno, sí, hombre, hay que destacar sí. también, hay que destacar de, de, del español a, a Diego Martínez, ¿eh? su entrenador que, que yo creo que estamos ante uno yo creo de, de los entrenadores... Con más fuerza irrumpió en el fútbol español. Pero, que... pero, pero ¿cuántos años tiene Diego Martínez? No, no, Alberto... iba, pero, iba, pero, evidentemente, iba a decir que es uno de los entrenadores de futuro, o sea, que, de los que van a dar que hablar muchísimo en el futuro, yo creo, en el fútbol español. ¡Ah, 41 uh, años! Hombre, por favor. Sí que es verdad que el tío se ha metido se ha metido en una plaza complicada como la que es el español, ¿eh? Porque recordemos sí. el temita Raúl de Tomás, la directiva, aquella no sé yo cómo habrá cómo habrá acabado. Y además el español tiene un hándicap, creo, que es de mechita corta, que sí, que sí, tres partidos más de que no gana el español, no sé qué, y solo es que yo tengo en el medio. Sí, pero sí. Diego en este caso está en la edad de, de ser un echado para adelante. De... Bueno, sí, 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 que no tiene miedo pa, claro, para todo proyecto, o sea, ¿verdad? Ahora mismo es el momento de tocar plazas complicadas y de, y de ponerse retos reto importantes. <laughs> un poco de Jesús Fali y La Guardia. No son cabrón aquí. Por eso hemos usado también el de Javi Granado, que dice, que no se echa tanto de menos es acá la dice. Cabrón. No, la verdad <laughs> que hoy no. Oye, había da cuenta que Diego Martínez, su segundo apellido es Penas. ¿Cómo, cómo? Se llama Diego Martínez. Penas. 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 A ver si, si hacernos los apellidos el domingo. El domingo, ¿verdad? <laughs> eh, si cubrimos bien a Tamudo, tenemos medio partido ganado. <laughs> Ahora sí, eh, Francisco José Montiel dice, buenas noches, ¿sabéis algo del interés del Cádiz por el delantero chileno Diego Rubio? Mirad su transferma, aparece con un 68% le acabo, de la posibilidades. La acabo de mirar en la sección esta típica de rumores y eso no tiene... O sea, eso es un medio, una web que saca esa noticia. Y los usuarios de la web asignan Ahí directamente Aparte de que extra comunitario El cadí tiene ahora mismo lo, todo la, la ficha de extra comunitario Ahora mismo completa No, no, tiene una libre Tiene Marza mendia Y Alarcón, a... ya está Mabil tiene ya lo de la cosa esa, ¿no? La cosa que... esa Lo de la ser Keniata, ¿no? O claro. Campo le... O Campo era o no Claro, Campo pues, es uruguayo, campo. claro. Claro, no, no, tenemos. A Wermavir... campo viene porque a Wermavir le consiguen la, la nacionalidad. La cosa esa, no... La cosa esa. Sí, porque es <laughs> una triquiñuela de la claro, ONU, para... no sé qué acuerdo. <laughs> pues a Manuel la... Vizcaíno explicándolo así. Sí, hemos conseguido la cosa esa. La cosa la... esa. ¿Qué cosa? porque, la... porque ya ah, no pues... cuenta, porque ya no cuenta entre los tres raros esto. Así es, diciéndolo así. Entre los especialistas. Exactamente. Exactamente. Bueno, eh, hemos hablado de, del español, de su potencial, evidentemente, y para hablar del Cádiz, como no decía antes, vamos a aprovechar que, 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 que ha hablado eh, Sergio esta, este jueves y, y ha dicho algo que, a, a pesar de ser tan obvio, lo reconoce, ¿no? Que el equipo, una de las cosas que tiene que mejorar y ya. Es la capacidad ofensiva la, la de generar ocasiones La de empezar a acumular Tiros a, a puerta y, y ese es uno de los principales problemas que, que va a tener el Cádiz Sobre todo jugando en casa ¿no? como, como el siguiente partido ¿Vosotros ¿cómo, cómo lo veis? ¿Encontrará la solución a ese problema de, del equipo? Yo creo que sí Siempre hemos estado hablando Esos días que el Cádiz Seguramente empezaría a crecer a raíz de que frenase la sangría de goles, que el equipo mentalmente no se ve venir abajo, y yo creo que contra Valladolid no es que se viera mucho, la verdad, pero sí que contra el Villarreal se demostró, el que tuvo tres o cuatro ocasiones, un par de ellas muy claras, y que no llegaron a buen puerto, bueno, por, por llámalo de mérito, llámalo mérito de Rulli, o de mérito del Cadi, ¿vale? Pero hubo ocasiones, hubo peligro, y evidentemente el contexto que siempre decimos que De ponerlo en el partido y el rival que era Que era el Villarreal, o sea que la pareja de central Eran Raúl Albiol y Pau Torres Que son internacionales ambos mm, ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso no quiere decir que el Cádiz gane 3-0 o 4-0 El domingo? Que ojalá Pero que coño, a raíz de, de esas porterías a cero El equipo quizás esté creyendo mal Le tiemblen menos las piernas como, como dijo Sergio Y que en función de eso Ya espera que la pelotita entre eso sí, yo creo también que es la clave. ¿no? Yo no espero a un, a un Cádiz que todavía contra el español eh, vaya a hacer un partido de dominarle al español, de ser tremendamente superior al español. Lo que yo espero del Cádiz para este partido es que dé una mejor imagen o más constante, una imagen más constante que la que dio contra el Villarreal. Antes no, no recuerdo, perdonadme, no sé quién, quién ha dicho lo de que bueno, eh, prácticamente que las dos porterías cero fueron de chiripa y tal. Las primeras partes hay que mejorarlas. Tampoco es eso que sean de chiripa, pero, pero sí que es cierto que ha habido primeras partes, incluyendo la de Villarreal, en la que el Cádiz ha podido perder el encuentro directamente. Sí. Entonces yo espero un Cádiz que poco a poco sea más constante y cometa menos errores. Y a partir de ahí, si el Cádiz comete menos y menos errores, volverá a aparecerse, como ha dicho antes, el caracismo al Cádiz de serio del año pasado, poco a poco. Y si se parece al del año pasado, el Cádiz se salva. Claro, se salva. Otro tema que, que ha hablado el, el propio Sergio que ha aplicado, y yo creo que también es otra obviedad pero que, que es importante y hay que resaltarla lo que decíamos antes ¿no? jugadores que ya se van recuperando jugadores que ya van teniendo más minutos y que van haciendo que ese fondo de armario y esos cambios como se, se vieron contra el, el Villarreal pues dotan de más potencial a, al equipo. Vosotros veis ya algunos de esos futbolistas que están entrando desde el banquillo o que todavía no, no tienen todavía eh, completo 90 minutos, 70 minutos que se puedan acercar, ¿lo veis ya? Como el caso de José Mari, el sí. caso de Alcaraz? ¿para tener más minutos o todavía vamos a tener que esperar eh, un impas de un par de jornadas, o no bueno, mucha porque el Mundial lo tenemos a, aquí cerca, sí. para verlos ya como jugadores titulares? Yo lo veo bien a la pareja medio centro-fe de Rubén. La veo bien, sí que es verdad que Evidentemente el peso de los partidos Y, la, y lo que te exige el rival mmm, Estando en el tema de los cinco cambios Y teniendo en el banquillo gente como José Mari Y gente como Ale Pues te da ese juego ¿no? de, poder, de poder cambiarlo y poder buscar muchas más, muchas más alternativas El tema de por ejemplo Rubén Sobrino Rubén Sobrino que llegó con la con De la lesión de la costilla Parece que el tío ha hecho la pretemporada entera Aguanta el partido a la mar de bien eh, Corriendo como un loco y sí, que es verdad que con respecto al 11 del otro día, hubo mucha dinámica desde el banquillo y, y fueron unos cambios acertados y que le dieron muchas alas al Cádiz, No quiere decir esto que vaya a sacar el mismo 11 o que igual sí, que no lo sabemos, pero que el Cádiz, con un, como ya vaticinábamos a principio de temporada, y vamos hablando en los vídeos, esto de previa y post partido. De que en función cuando el Cádiz recupere la enfermería y los jugadores que han hecho pretemporada, pues a tono, el Cádiz iba a tener una plantilla para como mínimo competir. Es que, ¿sabes qué pasa también? De que tenemos, recordemos, la segunda plantilla más vieja de la categoría, ¿eh? ¿Mm? de media. Solo nos gana el Sevilla. ¡Guau! ¿Cómo estoy soltando datos, eh, chaval? Eh, ¡Fax! ¡Soltó fax eh, Esto es solamente la media azul. Suscribiros, cabrones. Os no. ponéis a escuchar después tertulias de radio y qué y sale un señor mayor diciendo Arcadi, lo que tiene que hacer es entrenar en la playa, eh, los eh? Jugamos <laughs> partido con el Y yo te suelto, ¿verdad? Mira, oh, re re recordemos que el otro día, una anécdota, no sé si te acordás, Alberto, que yendo para el estadio nos paró un grupo de, de señores mayores que decían que, no, que nos veían, ¿de acuerdo? Sí, hombre, un, no un saludito un saludo, un saludo para ellos, ¿eh? que sabemos que. No sé si nos te están viendo ahora en directo a la hora que pero en nos ven y un saludito unos grandes unos grandes sí señor. además amigo de de un gran amigo de este programa como es Freud eh, tú, ah, ahora doy mi opinión pero ahora que ha dicho lo de la anécdota de saludos... Eh, a ti te ha pasado también una cosa no Miguel Ángel de qué no te ha pasado no ha ido tú a comprar Es que Es que tantísimo Es que que si le hablaba hace media hora no 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 ah has sí hambre no hombre, sí eh, una, un saludito para pa los amigos de, de la carnicería y, y recoba de pago Crespo que, que, que son seguidores nuestros y, y que hacen una comidita genial genial de para ensaladilla brutal ensaladilla brutal y, y que, que, son, que son fans fans nuestros Fanes que nos flanes y ya estamos eso no es sí. señores mayores, ¿eh? estos son jovencitos. Sí, pero, sí. Ah, la claro. A nosotros nos, nos gustan todos los públicos. ¿eh? Claro, sí. aquí aceptamos un baremo de edad entre los 10 años y los 84. O sea, a partir Ay, de ahí ya. Y ya los 84, de, de y, gente, y, y, y bueno, y para, los 75 se va. para terminar de, sobre lo que ha dicho Sergio, un tema candente que aquí lo hemos tratado también. Jugadores que empezaron, el propio Sergio lo ha dicho, dice al principio de temporada, estábamos enfocados a ver. A quién coño sacamos del once? No lo ha dicho en esta sí. con estas palabras, pero básicamente lo ha dicho. No teníamos para sacar un once y, y esa era la principal la, la principal preocupación. Y en esos once, en esos once, del principio de temporada aparecían hombres como eh, Ocampo, aparecían hombres como Antonio Blanco, Aguirre Mabil y poco a poco han ido perdiendo evidentemente ese eh, ese protagonismo. Y, y bueno, Sergio ha dicho que hay jugadores que, en igualdad de condiciones físicas, pues están por delante y que ellos van a tener que esperar su momento. Mm, Tendremos que esperar mucho para volver a ver a Ocampo y a, y a Antonio Blanco y a Wermabil. A Wermabil me parece a mí que un poquito más. ¿eh? A Wermabil, ya su próximo partido puede ser el primero de la fase de grupo del Mundial, ¿eh? Como sea así. Pero a mí me sorprendió el otro día. Después le sale bien, ¿no? Creo que lo dijimos por aquí en el post partido de, del partido de la Villarreal. A mí me sorprendió que no lo pusiera a Ocampo el otro día. Porque es que el partido estaba de una manera que tú dices, pero saca Ocampo, ¿por qué no está sacando a Ocampo? Si no estamos atacando por la bandas si, si Alejo no está bien en ataque, si te puedes llevar el partido, estamos generando ocasiones, saca Ocampo fresco. Pero no lo puso. Con lo que te está dando a entender es que, a ver, es una frase muy bonita lo que ha dicho. Ah, sí, es que si tiene sitio, está todo el mundo muy bien, pero todo el mundo sabe lo que esconde ese tipo de frase. Sí todo el mundo sabe lo que esconde eh, yo entiendo que son que Ocampo viene de un fútbol que es muy distinto al fútbol español y se tiene que adaptar Bongonda que antes lo estaban nombrando en el chat, que tampoco decía la gente que tampoco lo veía, es otro futbolista que no casa con lo que tú estabas comentando antes, vaya, ¿vale? de futbolistas que cada vez pues estén más para minutos y tal Bongonda, Ocampo, Antonio Blanco son futbolistas que vienen o bien de, de otra liga con un fútbol muy distinto o bien con pocos rodajes en pretemporada y también adaptación, es que yo creo que va a costar un poquito que esos futbolistas entren en un 11 como tal. Y encima, eh, lo que antes yo estaba intentando comentar, pero me fui por la rama, como hago siempre, os pido disculpas, eh, es el tema de que tenemos una plantilla medianamente vieja, entiéndaselo de vieja, ¿eh? No es vieja, creo que era una media 20... Vetera, y... Veterana. Veterana que era mejor que vieja, sí. ¿Cómo se notan las tablas? Yeah. Y, y claro, lo de los cinco cambios le viene muy bien. A gente como Negredo José Mari no le puedes exigir que al primer partido de liga esté en la misma forma que ha visto Chu. Pues vale. lo digo. Con el paso de partido de esos futbolistas, yo creo que van a tener más minutos. Ya está Negredo que jugó su primer partido como titular. Ahí está el, el, el José Mari que prácticamente cierra todos los partidos. Un cambio eh, casi marcado, ¿no? Dice, voy a cambiar. A José Mari va a entrar y después veremos a otros cuatro, parece. Entonces, precisamente en el medio campo, yo creo que Antonio Blanco ahora mismo, fíjate que venía, ¿no? Que decía Jesús. Este futbolista pues importante y tal, y es verdad, podía hacerlo sí. Pero ahora mismo con gente como José Mari, como Ale, con el doble pivote Fede Alcaraz, que yo creo que para Sergio es el doble pivote titular, Antonio Blanco sí que me preocupa un poquito más. ¿eh? Lo tiene complicado, lo tiene complicado porque mmm, ha tenido un par de oportunidades, no las aprovecho bien, sí que es verdad que el equipo también estaba en un contexto que uno. Que, no, que no ayudaba. Y ya también hablamos un poco del tema de Antonio Blanco, que quizá encajaría más en un tribote, como una especie de interior, que sí, más que en un doble pivote. Pero el doble pivote, yo creo que está muy claro ahora mismo el Cavi que es mmm, fe de Rubén o fe Alex, los titulares a priori. Lo dijo también, lo ha dicho en esta rueda de prensa, ¿eh? que sabe que es como un medio centro defensivo, dice. Entonces, yo lo que he entendido es no se sé, valle. Que también la escuchaba, escuchado, yo entiendo que servir precisamente a eso, como que necesita estar un poquito más acompañado de, no, de más futbolistas. Yo, a ver, porque están hablando ahí de, del tema de, de Bongonda, que quizás después de lo, del otro día no lo, no lo vamos a ver mucho tiempo. A ver, con Bongonda yo creo que el Cádiz no puede permitirse el lujo de tenerlo demasiado en el banquillo. Primero, porque viene como uno de los fichajes referentes de, del mercado. Y segundo por él, el dinero que ha costado. O sea, es uno claro. de los futbolistas en los que el, el club ha hecho un desembolso importante para, para traerlo. Y salvando la distancia, porque entre otras cosas, no viene el mismo régimen con, eh, con el mismo tipo de contrato eh, de, de, del delantero. Y se, se me acaba de ir ya de se me acaba de ir el nombre. El Cádiz lo que no puede hacer es que ocurra otro caso a eh, ...con, con Bonconda... Eh, eh, ...Antone venía cedido... ...pero por dinero... ...ojo cuidado que también encontró un patizal... Eh, ...tenerlo aquí por la ficha que tenía... ...y, y Bonconda va a jugar... ...y va a tener que buscarle la manera... ...de que el equipo para que Bonconda esté más cómodo... ...lo que haga falta... ...evidentemente todo va a tener que empezar... ...porque Bonconda esté en mejor momento de forma... Eso, eh, ...eso para empezar... ...y el tema de Ocampo y, y Blanco... Hombre, estamos hablando de un futbolista, uno que es joven en el español, y el uruguayo, pues, también es joven y viene de otra liga. Con ellos quizás se podría tener más paciencia. Pero en el caso de Bongonda, yo creo que no. Bongonda tiene que ponerlo sí o sí, y tiene que explotar sí o sí. Eso está, está clarísimo. Si queréis ahora que Tony ya dos su once y Dani sí, ahora un momentito. Antes, antes de eso, digo una cosa sobre Bongonda, porque en el anterior programa decíamos hay que intentar arriesgar más con Bongonda, hay que darle más la pelota. Hay que intentar que, que, que se atreva a hacer cosas, porque es el único futbolista, junto a Campo quizás, que pueda a día de hoy hacer un dribbling, ¿no? O romper una línea, lo que hacía el año pasado, Idrisi. Yo creo que se busca con, con esos dos futbolistas exactamente lo mismo que se buscaba con Idrisi Y le he escuchado una entrevista, no sé si sabéis quién es Ricardo, uh -huh. Pero, vaya, Ricardo mexicano, sí. eh, La Volpe. Ricardo Lavolpe fue seleccionado mexicano. La famosa salida a la Volpiana. Salida que... a la Volpiana, exacto, ¿no? Y el otro día estaba, había vuelto a Argentina, y estaba entrevistando, y decía una no, cosa es muy interesante porque le preguntaba bueno, pero ¿por qué el fútbol ya no salen jugadores como precisamente el de esta camiseta, ¿no? Esta camiseta es de Juan Román Riquelme, el futbolista favorito. Ese futbolista que, que es capaz de hacer un regate, que es capaz de, de inventarse una jugada, que a lo mejor es muchas veces lo que esperamos de este tipo de futbolistas como Bongonda. Y no podemos esperarlo. Y decía, bueno, es que es muy difícil ver ese tipo de futbolistas ya. O ese tipo de, de potrero, de jugador que es capaz de regatear y, y terminar una jugada y ser más espectacular. Dice, porque lo que ha cambiado en el fútbol, el fútbol sigue siendo 11 contra 11, los campos siguen viendo lo mismo, pero lo que ha cambiado es el físico. Dice, el nivel físico que hay ahora mismo en el fútbol es tal que cuando el futbolista se quiere dar la vuelta, controlar, dar la vuelta y encarar. Tiene, ya tres tiene encima al, ya. Tiene al defensa aquí. Claro. Dice, entonces, para que se pudiese volver a ver a, a gente capaz de regatear, gente capaz de, de hacer algo más espectacular o fútbol más vistoso, dice, tendríamos que jugar 10 contra 10 dice pero ya 11 contra 11 tal como está el fútbol es muy difícil, por eso eh, fichajes como Bongonda en un equipo como el Cádiz que, que cuando más ha destacado ha sido en el concepto de grupo en el concepto de trabajar como equipo y tal eh, cuesta cuesta que se adapte ¿eh? cuesta hay que darle más tiempo y hay que ser generosos también con Bongonda para que se pueda adaptar a eso, dicho lo cual pues, señores chapa vamos dada, vámonos con... con la alineación Vamos con el 11, a ver si acierta de una santa vez el señor Yesu. Ahí ver, lo tenemos. A ver, si, a, ver si ahora, a ver si ahora va a ser la responsabilidad mía y no culpa de <laughs> Sergio. Bueno, a ver, eh, vámonos. Hostia, pues echabas de menos a, a Fali. ¿Qué sé, yo puse te ah, puse Fali? Ah, pues, no, no, pues error mío. Es Chus. <laughs> es Chus. No, es eh, no, no, te no, te Chus y, y Rubén. ¿Te puse yo, no, no. No te puse fallo te puse falillo, sí 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 no oh, no lo que queráis eh oh no no espérate espérate no 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 ha puesto ha puesto es fallo mío es fallo mío está liando es fallo me 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 mío no, no, fallo, no. No, fallo, no. no pasa nada ustedes pensaban que fallo es vale lo mismo eh no pasa nada qué más rañado, Mira, tipo, espérate. espérate, mi cerebro a... sí, sí 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 pero bueno. vamos que esto, esto lo arreglo yo en un momento venga tú tú diciendo y yo, y yo no mongo. Eh, lo mismo Ledesma no hace falta decir mucho más Saldua tampoco porque y se está sancionado o sea que tampoco es mucho más que eh, centrales, ahora Vallecillo va a quitar a a poner sí, sí. Junto con Luis Hernández y el Pachaspino, defensa Contra Villarreal. Centro del Campo, el mismo. Bueno, el mismo, sí, el mismo, te puse al cara también, Miguelaje. Sí, sí, ahí. sí. No, no, no. Ha cogido, <laughs> ha cogido otra alineación, cojones. Ha cogido la no. otra, pero... Error mío, error mío, error no, mío. No quiero que No quiere una tarde muy una... es verdad que el... <laughs> y mira, está, me está <laughs> haciendo aquí un boicot el enano este. <risa> <risa> Hijo de puta. Te va a poner mamadi. Te va a poner mamadi. El claro, faltado por ponerme lo que sea. Andone delantero. Ya veo la temporada pasada. Calla, calla. Sigue. <laughs> eh, bueno, el centro del campo. Fede Rubén, ¿vale? Mismo centro del campo. Contra Villarreal. Perfecto, para adelante. Muy bonito. Eh, extremo. Ocampo y Alejo. Alejo lo voy a poner porque eh, vi que acabó el partido. Acabó el partido bastante bien. A nivel. Defensivo sobre todo, para las ayudas y demás. La compro. Y ya en la otra banda, a mí se me cae bongonda respecto al partido del otro día, porque no vi que estaba todavía en batida de cohete, ni mucho menos. Y un poquito de, de cosita ahí uruguaya en la banda. Que ya. A, a mí por lo menos me apetecen. Me apetece verlo. Y en punta de ataque, el jugador que. que se pega todo el puto partido corriendo, es Rubén Sobrino. Y Antonio Echeco Lozano, que. Hizo una buena segunda parte cuando salió otro día y creo que se merece el puesto en el 11. Además que es un español con muchas bajas, muchos jugadores que van a entrar nuevo en el 11. Puede buscar las cosquillas por ahí. No sé cómo lo veis ustedes. Espérate que yo te voy a arreglar esto. Mientras te lo va arreglando con el pan, digo que Dani Silva ha puesto... Pero Miguel Ángel, que no, jefe, que aquí está Alejandro. No enteras. Madre mía, que está Dani Silva ha puesto a Ledesma, el Pacha, eh, Víctor Chu, Luis Hernández, Zaldúa, Fede Alcará, Ocampo Ay, Sobrino, mía. Choco y Lucas. Tenemos también el que ha dado Tone. Arregla, arregla, arregla que tiene para arreglar. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, 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 sí. Tone, Tone ha puesto a Conan, Zaldúa, Fali, Chu, Pacha, Alcará, José Mari, Ocampo Sobrino, Alex en la media punta y el Choco Lozano. Tengo otro por aquí, ¿dónde está que lo he visto? Eh, Así, ah, Jesús, eh, que ha dicho Conan Zaldúa, Luis Hernández, Víctor Chuz, El Pacha, Alcarafede, Ocampo, Teobongonda, Sobrino y Choco. Ojo, me gusta muchísimo este de Jesús eh, porque, sí. porque ya es lo que hablamos, ¿no? Ahora, sí, este, ¿no? ahora sí. ¿no? Ahora sí. Ahora sí. El 11 claro. este es el que yo, estoy, yo siempre he puesto esto porque es lo que creo que va a salir, ¿vale? Lo que me gustaría, a mí me gustaría ver de primera contra el español un equipo al que... Entrar dentro de esta liga, un partido que hay que ganar, siendo en casa. Me gustaría de primeras ver un Rubén Alex en el centro del campo. Ahí lo dejo. No sé cómo lo vería ustedes. a mi ha tú. A ver, yo creo, eh, yo vuelvo a insistir que, que va, va a seguir probando con con Bongonda. Eh, la duda es dónde lo va a hacer. Y por quién lo va a hacer, pero yo creo que Bonconda va, va a ser titular. Y el resto, yo creo que, que sí, ver, por, ahí, por ahí va a ir la cosa, va a seguir confiando en, en prácticamente en, en el mismo equipo que salió de, de inicio en, el otro día. Pero yo creo que Bonconda va, va a seguir estando. Perdonadme, que me, me chumbé yo. Así ah, si acierta y eso seguro, han pasado por la línea 120 tíos. <laughs> <laughs> Hombre, claro. Ahora cuando buscan de la alineación, yo cojo captura del directo que hay tres alineaciones diferentes, vamos, y si no acierto, acierto con tres pichas, ya vamos, ya. Yo creo que yo creo que pongo da juega otra vez, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que también, yo creo que no va a haber mucho cambio. ¿eh? Yo sí que pondría la defensa, la que ha puesto Jesús, eh, Espino, Chu, Luis Hernández, Aldúa, la portería ni la nombro. En el medio campo sí que ponía a través Fede Rubén. Ahí me gusta mucho la pareja Fede Rubén. Aunque me guste también un, González... un, Ru, un Rubén Alex de medio centro de titulares. A mí Ahora, haría... esta, esta infografía y este, este eh, giro que he dado aquí, esto no lo veis vosotros en el gol, ¿eh? Ni, ninguno de ellos. ¿no? Hombre, aquí, aquí el, el, realiza, el de gráficos se equivoca y tira para adelante. y te pone, claro. a, <laughs> a, a, te pone a gente todo titular en Madrid. Que... <laughs> ¡Eh, Qué maravilla! Eh, cambia la foto Sí, hombre, ahora voy a, poner yo a buscar la foto No tengo ni fotos de Rubén Porque como sí. el pobre está, estado oh, Para el próximo partido ya lo pongo Cambia pues la foto, que... dice Francisco Montiel Yo <laughs> creo que vuelve también El único cambio arriba Yo creo que vuelve Negredo titular Y en las segundas partes Igual contra Villarreal Segunda parte con el español Un poquito ya más cansaete Velocidad con el Choco Los típicos cambios Choco, eh, el, este no sé, Mari Yo creo que esos son los cambios eh, bueno, pues ya tenemos el 11, más o menos ya hemos estudiado al rival, si queréis vemos el, el horario de, de los partidos, que tenemos, Vámonos que tenemos con el horario, este, este fin con de con el semana, horario, la... jornada 8 y ahí lo tenemos. Este lo he hecho bien, no he puesto las 7 ni nada de eso este está bien <laughs> Que vamos con el horario rapidito, damos ya la porrita que la vaya poniendo la gente ya en el chat si quiere. Ah, y finiquitamos que va a empezar a aislar las tentaciones. Niño, que, que dice que empieza a las 11, Jesús, pues pero después empieza a las 11 y cuarto. Porque tú sabes que el anuncio de Danone y de. Pero la cada vez empieza más tarde esas cosas, tío. Sí, no, o, sea, o sea, mientras que, que vosotros. Venga, sería... venga dila de eso y ya lo voy a decir que voy a hacer yo mientras que vosotros veis la mierda esa. Jornada 8. Eh, abre el viernes con Osasuna Valencia. El sábado hay un Almería, Rayo Vallecano a las 2. Atlético de Madrid, Girona a las 4 y cuarto. Sevilla Athletic Club, ojito Sevilla, que se estrena a San Paoli. Bueno, se reestrena a San Paoli a las seis y media. Y a las nueve, Getafe Real Madrid, del, del Real Madrid de Viniciu y del otro desde chiquitito. Domingo 9 de octubre, eh, Real Valladolid Betis, a tope con el Betis. Cádiz Español, eh, Real Sociedad Villarreal y Fútbol Club Barcelona Celta de Vigo. Y cierra la jornada del lunes, Elche contra Mallorca. Que aquí se va con el Mallorca por Jaime. ¿no? A Hombre, ver, si que... ganamos... A ver. Si, gana, si ganamos y ese partido es una X, tampoco te voy a decir que no. Sí, sí. O sea, no lo que, lo, lo no que parece más que claro que si ganamos, yo creo que abandonaríamos los puestos de, de defensa, yo creo que sí. eso tendría que dar muy mal para pa que no ocurriera. Y, y bueno, la verdad que vamos ahí ya viendo cosas, equipos que, que más o menos empiezan a despertar, otros que no, no tienen tan claro, pero bueno, a ver qué, qué es lo que ocurre. Por cierto, mientras que, lo voy a decir ya, mientras que vosotros estáis viendo eh, eso que voy a ver, yo me voy a poner a instalar. Vosotros, eh, a ver, a ver. ¿conocéis el Stalker? El juego de... Mm, vale, no. pues el primero, ¿eh? De 2007. Pues han sacado un mod. Que lo ha cambiado por completo y me voy a pasar toda la noche instalando el mod a ver cómo, cómo queda. que o sea que. En ese, que mañana en, ese fiesta... juego, en ese juego también te asusta y pegas gritos. Sí, seguramente. Y quiero. Ah, a ver, bueno. lo mismo me pongo en Twitch a jugarlo. Por eso, ¿verdad? por sí, eso. Sí, sí, es fantástico. Sí, juegalo, si va a pegar gritos y te va a cagar en la puta madre de claro, alguien, mira, pues no <laughs> olvidamos. Partamos, partamos, partamos de la base, ¿vale? Que mucha gente de aquí habréis visto a Vallecillo jugando a variedades de juegos. Partamos de la base que estamos hablando con una persona que se asusta jugando al Fortnite. Al Fortnite. O sea, sí, sí, todo, sí, todo sí, lo man. que sea. A partir, a partir de ahí, puy, imagínate, vamos, el, el día que jugaste a. ¿Cómo era? Alfasmosfobia, ese enorme de los fantasmas. Estamos ah, sí. o sea, claro, pendientes, que has metido una actualización también. Quiero sí. jugar con mi amigo Shure de. Lo mismo jugamos mañana. Pau, 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 písalo. Sí, sí, eh. sí, por favor. <laughs> <laughs> Eso no me lo pierdo yo. Oye, una porrita rapidita. Venga, 1 a 0. Yo ya decís es que, es, que, es que estoy motivado, tío. Es, y, no quiero, y no quiero decirlo. Es que yo creo que vamos a ganar 3-1. Tío, cojones? Sus cojones. Es que estoy motivado. Es que no sé por qué, pero es que lo veo muy claro. Un gol en 7 jornadas. Vamos pues, a meter 3 hoy. Sus cojones. ¿Por qué no, eh? 1-0, gol de orgullo hondureño, gol de Anthony Lozano. O sea. El choco se merece, ¿verdad? Marcar. Sí, sí. Pero muy bien. Como pues mira. Anthony, Anthony, el Chocho Lozano, ¿no? Como una vez puso por la cabeza. <laughs> el Chocho <laughs> Lozano. ¿Te vas a creer que yo, yo cuando pasó eso me jarte reír? Cuando alguien lo puso. Además <laughs> lo pusiste tú en el juego de o casa, el Chocho Lozano. Sí. Me hizo mucha gracia. <laughs> <laughs> eh, ¿Qué estaría yo pensando? <laughs> a saber a qué hora era. Eh, yo le voy a poner un 2-1, porque 2 por 3 0 3, ya me parece, ¿no? Por estadística nos toca que nos metan un golito. Le voy a poner un 2-1 y porque José Lu es eh, súper pesado. 2-1 goles del Chocho Lozano uno y el otro de Álvaro Negredo. Y el español pues José Lu mismo. Mismo, entonces, pues, eh, eh, igual, porque eh, eh, no me va a valer. Me da igual. La bueno. gente está poniendo por aquí. Eh, ha puesto 2-0 de Androgao, ha puesto 2-1 Tone, ha puesto 1-0 José Manuel Pacheco, 2 1 José Rodríguez, Francisco José Montiel 2-0, eh, 2-0 Jesús, Guayo 1-0. Eh, gol del Indio Basquetela, ¿eh? También, ¿eh? Telita, Guayo. Una la eh. Sí, es para lo único que sirvió. Que 3-1 pone Selete. Me gusta porque la gente ya ha dejado atrás el pesimismo. Ya está eh, mojando salsa ya en el optimismo en salsa, ¿eh? Ya sí, no se ven aquí sí, bueno. ni empate, ni derrotan nah, ni... Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado la decoración. Y, y nada, pues... Como siempre, ¿no? Agradecer a todos los que habéis estado aquí, que, que nos pasamos genial, que, que sois fantásticos y, y nada, pues... Que ojalá el lunes, en principio, pues estaremos aquí en... haciendo el post partido. Y ojalá, pues estemos aquí bailando y saltando de alegría porque hemos conseguido claro, sí. la victoria. O sea que, que es lo que hay ahora mismo. Eh, la hora no es mala del partido, tampoco es buena. No es la mejor. Sí, no es la, la verdad mejor. que no, no, no son las dos, como otro día, pero tampoco son las seis y media. ¿Sabes? Claro, o sea que. Que es la bueno. guay. Estamos viendo a ver si quedamos para comer antes, dónde, sí, a, ver, a ver qué hacemos. ¿Está? Pero bueno, eh, brunch no va a haber esta vez. No, no hay brunch. <laughs> no va a ver vez, brunch está de está eso vez... raro. Claro, claro. No es horario. Bueno, pues señores, recuerden: el que no esté suscrito, que se suscriba. Si estás aquí y no has dado like, dale al like si eso que es gratis. Eh, y nos ayuda un montón. Poco más, lo que ha dicho Valle, nos vemos el lunes ya en el próximo vídeo, el postpartido de, de la victoria del Cádiz. Segura victoria del Cabe del Español. Y nada, eh, señores, nos vemos también en la plazuela antes, en ¿eh? la plazuela de brigada, y si estáis por allí. Y nos, veis por, nos podéis saludar, será un placer saber poneros cara. Y nada, que hace un placer, Miguel Ángel, yo estoy listo, como tú me digas. Venga, hasta luego. Y vamos a darle la despedida para Alberto, que a ver si se busca una nueva, pero mientras que no la encuentra, él sigue con la suya. Claro, la verdad, que... Mientras me cuenta, no, mi Tomaldini. De momento, Dale. Julio Maldonado no ha visto esto y no ha decidido tomar acciones legales. Ajá, ahí está. Chao. <laughs> chao, 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 chao.